A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo del lunes 3 de abril. Bienvenidos. Cabo primero José Vicente Fernández Becerra, de 33 años, oriundo del municipio de La Paz Cesar, murió por un disparo presuntamente proveniente de un compañero del mismo bando en el corregimiento Santa Rosa, sur de Bolívar. Pues los hechos ocurrieron en lo que sabemos fue a la 1:30 de la mañana, ya, que fueron los hechos que le ha fallecido mi hermano. Y nosotros nos enteramos por terceros a las 9:10 de la mañana, porque el ejército inmediatamente nos mandó un comunicado a nosotros decirnos de lo que había pasado. Fui hasta la brigada para que me ayudaran, me colaboraran de que el traslado del cuerpo de mi hermano se haga por vía aérea y no terrestre, porque ya tiene, son 3 días de estar muerto. Entonces, si lo hacen vía terrestre, prácticamente llega aquí a Valledupar es a enterrarlo. Y lo que queremos es que si es vía aérea, hoy mismo está aquí, comparte un rato con nosotros y posteriormente mañana, a primeras horas, estaremos sepultando a nuestro hermano. Tras luchar varios días en la unidad de cuidados intensivos UCI de un centro médico en Valledupar, falleció Carlos Alfonso Zapata, de 35 años, luego de protagonizar una riña el pasado 26 de marzo en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. Hasta las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo sin vida de Isabel Bonet Zuleta, de 24 años, quien fue hallada al interior de su vivienda en el municipio de Manaure Cesar. Vengo a hacer efectivo una orden de captura en contra tuya. La orden de captura número... A la cárcel fue enviado Luis Carlos López González, de 50 años, indicado de asesinar a su compañera sentimental Luz Catherine Zuluaga, de 23 años, el pasado jueves en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. El mencionado se le acusa del delito de feminicidio en circunstancias de agravación punitiva, del cual no se allanó a los cargos. Ronnie David Altamar falleció tras estrellar la motocicleta en la que se movilizaba contra un bordillo en el corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar. Geraldine Vera, una joven profesional de 27 años, natural del municipio de La Jagua de Ibirico y con un amplio conocimiento en el sector público, pone a consideración su nombre para llegar a la gobernación del Cesar. Porque aquí no solamente es Geraldine Vera, sino un equipo que hemos logrado construir, que tenemos esa indignación de lo que está ocurriendo a nivel departamental, pero que no solamente nos quedamos con esa sensación de indignación, sino que entendemos que tenemos que tener la capacidad tanto en conocimiento como en humanidad para poder aplicar las políticas públicas. Aquí hay una mujer joven con todas las ganas de poder aportarle a la transformación del departamento. Una mujer identificada como Yarima Sotero Ruiz murió luego de colisionar la motocicleta que conducía contra un semoviente en el corregimiento Saloa, jurisdicción de Chimichagua, Cesar. Harold Enrique Escorcia Martínez, de 56 años, murió en un choque de moto en la vía férrea del municipio de El Paso, Cesar. Como plan de contingencia para atender cualquier situación que se registre en la capital del Cesar y su área de influencia, con motivo de la celebración de la Semana Santa, el Hospital Eduardo Arredondo Daza declaró alerta amarilla hasta el próximo lunes 10 de abril del presente año. Un guarda de seguridad perdió la vida luego de chocar contra un camión cuando se movilizaba en una motocicleta en jurisdicción de Codazzi. La víctima fue identificada como Jorge Monroy Quevedo. De comenzar con 89 mil pesos en la ciudad de Valledupar, a venir a Becerril, en el barrio Mochilanga, a comenzar a construir la fábrica de producción de vinos de Corozo, La Leyenda. Los sueños siempre están en construcción. Ese, justamente ese lema que ha llevado a lo largo de toda su vida Pedro Viña, un empresario de vinos que es ejemplo de superación personal. Dije, falta, ya los dos son dulces, falta un vino semiseco. Y buscando el nombre dije al inicio, hey, si yo empecé con 89 mil pesos, vamos a ponerle la historia al vino La Leyenda 89. Y sacamos La Leyenda 89 semiseco. A 20 años de cárcel fueron condenados dos hermanos que para el año 2021 mataron a piedra al recolector de café Juan David Rincones Ríos, de 22 años, en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar.
Se trata de Juan José Coronel Camelo y Juan Carlos Coronel Camelo. Carlos Andrés Burgos Sánchez, de 42 años, natural de Valledupar, falleció tras ser arrollado por un camión en Armenia cuando circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona que también murió en el lugar del siniestro.